Bersuit Vergarabat cumple 30 años de trayectoria en los escenarios, y vendrá a México para festejar tantos años en la música, por lo que prometen un concierto inolvidable para este viernes 23 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Antes de cumplir su cita con los capitalinos, la banda argentina estará esta noche en Toluca para presentarse en el Foro Lando, ya que la gente que los sigue podrá asistir más fácil si proviene de Santa Fe, y otros sitios un poco alejados del centro de la Ciudad de México, explicaron los integrantes de la banda argentina. Pero no desempacarán más que lo necesario, ya que tienen una cita en Monterrey programada para este jueves 22 en el Musicantro, aunque no es la primera vez que tocarán en esta ciudad, pues hace algunos años también visitaron este estado fronterizo de Nuevo León, y apenas hace unos meses fueron parte del cartel de un reconcoído festival de música. Respecto a su presentación programada para la Ciudad de México, los integrantes aseguraron que tienen un repertorio muy especial que han presentado a lo largo de sus vistas en México, sin olvidar importantes festivales como el Vive Latino, en el cual estuvieron en el 2006 y repitieron en el 2008. Presentaremos por primera vez en México nuestro show electroacústico, en el que exploramos nuevas versiones preparadas especialmente para esta gira, expresó Juan Subirá en conferencia de prensa. Su paso por México forma parte de una gira mundial que inició en Buenos Aires en abril de este año, y que ya pasó por ciudades como Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Monterrey, en el que formaron parte del cartel del Festival Pal Norte. En estos 30 años Bersuit ha editado 13 discos, como Y Punto, 1992, Don Leopardo, 1996, Libertinaje, 1998, La Argentinidad al Palo, 2004, Testosterona, 2006, El Valle Interior, 2014, y La Nube Rosa, 2016. Su consagración llegó con Libertinaje, producido por Gustavo Santaolalla y que les otorgó el doble platino en ventas en Argentina. Este disco incluye el tema Señor. Cobranza, la cual causó controversia y la censura por parte del gobierno de su país natal. La banda a lo largo de sus 30 años de carrera ha sido reconocida también con 7 premios MTV y 6 premios Carlos Gardel. La agrupación lanzó hace unos meses Morocha, canción que los ha llevado nuevamente a alcanzar los primeros puestos de los rankings de Colombia, Chile y Argentina.